RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora al ingeniero César Plasencia. Él es el gerente de infraestructura del gobierno regional de Cajamarca, que le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR. Ingeniero Plasencia, muy amable, qué gusto escucharlo. Muy buenos días, señor José. Un saludo a todos los radioescuchas en esta hora de la mañana y contento de estar con usted en esta entrevista. Usted acaba de asumir la gerencia de infraestructura del gobierno regional de Cajamarca, ¿no? En esa línea, ¿cuáles van a ser las obras de mayor impacto, las que se van a priorizar relacionadas al tema de infraestructura, ¿no? Que van a tener un mayor énfasis en la presente gestión del gobierno regional de Cajamarca? De acuerdo al plan de gobierno presentado por nuestro gobernador Roger Guevara, se va a dar un énfasis especial a las carreteras que tenemos en toda nuestra región y hay una meta ahí de más de 400 kilómetros de vías para poder asfaltar. Entonces estamos preparando todo lo necesario, la planificación necesaria para poder lograr esta meta, lo cual incluye poner en funcionamiento una planta de asfalto y planta chancadora que tiene la División de Transportes y Comunicaciones en Cajamarca, y también la compra de otras dos plantas más. Entonces estamos en toda esta preparación de índole presupuestal, en gestión con otras instituciones para poder echar en marcha un plan que nos permita lograr esta meta principalmente. La otra meta que tenemos es que las obras paralizadas durante mucho tiempo pues se puedan reiniciar, pero con la peculiaridad que esta vez tenemos que preparar todo lo necesario para que no paren hasta concluir. Eso significa lograr soluciones a problemas de pases, problemas técnicos de expedientes con errores y también problemas de supervisiones en cuanto a contrataciones y a que superan los montos establecidos por la normatividad, etcétera. Es nuestra meta poder hacer que estos contratos pues se reinicien y puedan terminar en buen puerto. No lleguemos pues a controversias que lleguen a arbitrajes y al final resulte perdiendo la población y también económicamente el gobierno regional. Ingeniero Plasencia, usted mencionaba que uno de los objetivos es destrabar, ¿no?, las obras paralizadas. A mediados del 2022, la Contraloría General de la República, a través de un informe, daba cuenta que en Cajamarca más de 140 obras estaban paralizadas, ¿no? En el tema que usted mencionaba hace unos momentos, en el tema de infraestructura vial, ¿qué tramos, qué obras se van a reiniciar o en todo caso van a proyectarse en la gestión? El principal tramo, la principal obra que está paralizada es la obra del empalme Santa Cruz, la pavimentación a esta importante provincia cajamarquina, que son más de 60 kilómetros, que durante 8 años están esperando pues, que se termine esta importante obra. Con 2 contratos en controversia, nos preparamos pues para poder elaborar los expedientes saldos de obra y ejecución de este principal proyecto. Esperamos hacerlo de manera diferente a las anteriores gestiones, utilizando las herramientas que nos da la ley y el reglamento de contrataciones, realizando contrataciones directas a empresas que tengan buen prestigio a nivel nacional y que nos aseguren que esta obra pues se va a ejecutar de la mejor manera con un buen expediente y un buen ejecutor de obra. Esa es la principal obra que tenemos actualmente en paralización respecto a obras viales. ¿Se tiene más o menos ya los montos destinados para dicha obra, el tema presupuestal que siempre es un tema clave? Aún se va a elaborar el expediente saldos de obra, el segundo expediente saldos de obra debo señalar, el cual se estima que costará 3 millones de soles, solamente la elaboración del expediente técnico y el mismo documento nos indicará el monto de inversión que se espera realizar ahí. Este expediente anteriores han sido, sí, dígame. De acuerdo a su experiencia, ¿este expediente técnico en qué tiempo podría culminarse? Está programado para 8 meses de elaboración. Nosotros estamos planificando reducir ese tiempo a 6 meses, pero eso requiere una serie de modificaciones respecto a lo diseñado por la anterior gestión y estamos en todo ese trabajo administrativo para reducir ese tiempo. Creemos que es posible reducir ese tiempo. Hemos visitado la zona, los puntos críticos y estamos seguros de que haciendo algunos ajustes
el tema administrativo nos permitirán pues lograr esta reducción de plazo para poder tener en medio año la posibilidad ya de comenzar los actos preparatorios para la ejecución con el contratista de obra. Otra obra de impacto, y entendemos que ustedes las veces que como profesional lo han consultado, es la presa de Chonta en Cajamarca. Desde el gobierno regional, ¿cómo se va a coadyuvar a impulsar esta presa de Chonta, ¿no? Que sin lugar a dudas sería de gran impacto para sobre todo la ampliación de la frontera agrícola en Cajamarca? Esa es una obra que tiene unidades como ejecutora al gobierno central a través del Ministerio de Agricultura, y lo que hemos recomendado al gobernador que se tiendan las intenciones de poder realizar esta actuación de facilitación en cuanto a los problemas sociales, porque de manera colegiada alguna vez se intentó formar una alianza entre la municipalidad provincial, gobierno regional y también gobierno central, lo que no terminó en buen puerto. Pero si el gobierno nacional, como lo prometieron en aquel entonces, eran los expertos en la ejecución de este tipo de obras, entonces pues poner a disposición todo lo que esté a nuestro alcance para poder ayudar a que esta importante obra se dé, mucho más ahora con el tema de la inclusión del proyecto de agua potable para Cajamarca, ya que viene sufriendo también la escasez, sobre todo en el tiempo de estiaje. Entonces, no tenemos la unidad ejecutora, tampoco la formuladora, pero sí se puede ayudar, pensamos en el tema social, pero esto ya dependerá pues de las autoridades, sobre todo a nivel central. Si bien es cierto, esto está en manos del gobierno central, pero también es importante de qué manera va a coadyuvar el gobierno regional. En esa línea le preguntaba, ¿cómo es que se va a trabajar para impulsar, para ser el gran facilitador de la conclusión de esta obra? Todo depende de las coordinaciones que realicen a nivel directivo, ¿no? El gobernador con el ministro de Agricultura, porque teniendo la responsabilidad de la unidad ejecutora de otra entidad, pues de manera formal, oficial, no se puede hacer más lo que se puede acordar, quizá en un convenio que dé tareas claras al gobierno regional. En primera instancia, nosotros recomendaríamos en el asunto social, ¿no? Porque no se podría hacer más. Y lo otro es que la parte técnica pues se siga con la línea de incluir a este proyecto como un proyecto multifuncional, donde no solamente se busque el agua de riego, sino también el agua de consumo humano, también hacer un atractivo turístico y la generación eléctrica. Bueno, esto es lo que se viene hablando hace muchos años, pero aún no se hace realidad y se va avanzando de manera muy lenta, creemos, pero fundamentalmente el tema social creo que es el que se podría ayudar mucho más. Estamos dialogando con el ingeniero César Plasencia, gerente de infraestructura del gobierno regional de Cajamarca. Nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, ingeniero Plasencia, y nos preguntan, uno de los temas que se requieren fundamentalmente en zonas rurales en Cajamarca es el que tiene que ver con el mejoramiento de los recursos hídricos. Cajamarca acaba de enfrentar en varias zonas lo que le llaman algunos el estrés hídrico, es decir, la falta de lluvias, la carencia de lluvias, una sequía. ¿De qué manera el gobierno y usted, con la experiencia que tiene, se va a trabajar en el mejoramiento de recursos hídricos, en la capacidad de generar infraestructura? Sí, bueno, el gobernador ha prometido también en campaña la construcción de microreservorios y la ejecución de proyectos de cosecha del agua en la parte rural. Entonces, se viene ya contratando a personal especialista que ha tenido éxito en otros lugares del país con la construcción de este tipo de infraestructura. Lo que estamos seguros que ayudará pues a aliviar la falta de agua en la parte rural para la agricultura. Entonces, ya se viene trabajando en ese sentido y estamos convencidos que con la experiencia de los profesionales contratados se podrá realizar y tener un buen resultado en el corto mediano plazo. Es decir, el tema de siembra y cosecha de agua va a ser un tema de prioridad para la actual gestión. Sí, así es, sí. Ya nos han venido informando en las distintas reuniones, ¿no? Que incluso los directivos de la Dirección de Agricultura son personal que ha tenido mucha experiencia en ese campo. Ahora, ¿de qué manera también se va a trabajar de la mano con la Dirección Regional de Agricultura, con los propios agricultores, para
generar lo que también en muchos puntos del país ha sido lo que le llaman la gran revolución, ¿no? Es decir, generar condiciones de infraestructura para riego tecnificado, para generar las mejores condiciones. ¿Eso también forma parte de una prioridad del gobierno regional de Cajamarca? Sí, claro, nosotros estamos convencidos de que el trabajo conjunto y mancomunado, sobre todo con los pobladores, beneficiarios de los proyectos, es lo que le da realmente el sentir de una mejora muy importante a los proyectos de infraestructura, porque al hacerlos parte de ellos en el diseño, en la ejecución del proyecto, podemos tener soluciones y evitar problemas a los conflictos sociales que muchas veces han paralizado los proyectos. Entonces, estamos priorizando reuniones directas, el gobernador también está participando de estas reuniones para que de manera directa se pueda escuchar las inquietudes, las recomendaciones de los pobladores, ¿no? Nosotros escuchamos a todos y creemos que la experiencia de ellos en campo es muy valiosísima para poder corregir algunos errores de los proyectos y de esa forma hacerlos que sean más sostenibles en el tiempo. Hay muchos proyectos de riego tecnificado que por falta de esta socialización se han perdido y se ha vuelto otra vez el riego tradicional. No quisiéramos que esto suceda, pues, porque el esfuerzo que se realiza pues puede caer en una pérdida si no se tiene el adecuado mantenimiento, la igual concientización para poder utilizarlos de manera óptima e idónea. Entonces, ya con esa experiencia, se están realizando las alianzas y estamos en esa misma línea trabajando para de manera conjunta con los productores, con los comités de riego, con los comités y las juntas y usuarios de los ríos, podamos pues llegar a tener proyectos más eficientes y efectivos que al final no se abandonen en nuestra región. En la gestión anterior conversábamos con el señor Mondragón, que era el gerente de desarrollo económico del gobierno regional de Cajamarca. Y él indicaba que quedaba en cartera varios proyectos que se están ejecutando bajo la modalidad de obras por impuestos. En esta gestión, ¿se va a continuar con esa modalidad de obras por impuestos que permiten viabilizar una serie de necesidades, fundamentalmente en el tema de infraestructura que usted maneja? Tengo entendido que se va a utilizar esta modalidad y todas las modalidades que permitan atraer mayor cantidad de recursos económicos para las grandes necesidades que tiene la región, ¿no? Pero fundamentalmente se va a demostrar que podemos destrabar estas inversiones para que estos mismos resultados nos permitan concentrar mayor cantidad de recursos. No quisiéramos estar en los últimos lugares de la región y, sin embargo, buscando más recursos. Primero tenemos que demostrar que esta gestión es diferente y que tiene las posibilidades y los profesionales de tal manera de que logremos mejores resultados en cuanto a la ejecución de gasto que nos permita dejar los últimos lugares de ejecución presupuestal a nivel nacional. El papel del sector privado, ¿cuál cree que debe ser en generar y potenciar desarrollo, ¿no? ¿De qué manera van a coadyuvar desde el gobierno regional a trabajo con la empresa privada? Sí, el gobernador ha dado sus muestras de trabajo conjunto pidiendo al sector privado la recomendación para poder asumir importantes cargos de confianza, como por ejemplo el desarrollo empresarial, entre otros cargos que ha venido de las cámaras de comercio, las propuestas de los funcionarios. Esto significa pues un acercamiento muy importante de trabajo conjunto con este importante sector. Esto aunado a los proyectos dejados por las anteriores gestiones pueden hacer que el sector privado también desarrolle y tomen como un aliado al gobierno regional, que está buscando pues que el sector privado se tome una importancia relevante, más aún ahora que necesitamos del apoyo de todos los que podamos sacar adelante a nuestra región en esta situación donde nos encontramos en competitividad también en los últimos lugares. Entonces, no se va a poder hacer esto solamente desde el gobierno regional, sino que se necesitan aliados importantes y ahí el sector privado tiene un papel importante que jugar para el desarrollo y dejar los últimos lugares en competitividad. En algún momento hemos conversado, Genaro Plasencia, sobre obras que eran de su preocupación, ¿no? Una de ellas, sin lugar a dudas, esta vía que conduce a Chacombayo, ¿no? Que es un tema netamente municipal, pero que también genera una articulación para el desarrollo de Cajamarca, ¿no? ¿De qué manera se va a afianzar, coadyuvar desde el gobierno regional que se concluya con esta obra?
Sí, bueno, esta obra lo tiene la municipalidad distrital, claro, de Encañada, ¿no? Ella es una mega ejecutora y nos sirve también para poder tener un historial de cómo se ha venido llevando a cabo la ejecución de estas importantes obras para que las lecciones aprendidas nos ayuden a no cometer esos mismos errores. Entonces creemos nosotros que es importantísimo solucionar el problema de pases antes de la ejecución de los problemas, de los proyectos. Creemos que es importantísimo solucionar el tema de canteras, tema de depósitos de material excedente, lo cual no ha sucedido en muchos casos. Creemos que esta importante obra sí debe ejecutarse y estaremos también para poder ayudar en todo aquello que nos convoquen, porque la unidad ejecutora lo tiene también la municipalidad distrital de La Encañada, y esperamos que el nuevo alcalde pues pueda solucionar los problemas que han tenido y los arbitrajes que se han tenido no se vuelvan a repetir, porque seguramente que se tendrá que hacer un expediente saldo y obra y contratar a un nuevo ejecutor. Algo similar, si no corríjame, ocurre con las plantas de tratamiento de aguas residuales, como es el caso del distrito de Baños del Inca, y hace poco también se está viendo un hecho muy similar en Cajabamba. ¿De qué manera se va a trabajar, siendo usted un especialista en la materia? Bueno, en este caso de Baños del Inca lo conozco de cerca por los problemas que ha tenido mi distrito de Jesús. Yo he sido asesor del comité de riego Jesús Chuco del canal. Entonces, lo que hemos visto aquí es que al momento de resolver el contrato de la municipalidad de Baños del Inca con el ejecutor, pues tendrá que hacer el expediente saldos de obra, lo cual no significa que se va a cambiar la ubicación de la planta de tratamiento, porque esta ubicación pues está con toda la documentación aprobatoria por los entes correspondientes y no habría necesidad de cambiarlos. Solamente hay un temor infundado, creemos, de algunos vecinos que piensan que eso genera malos olores. Y eso no es así, sino que al contrario, le quita los malos olores que actualmente existen en la zona. Entonces, en cuanto seamos convocados, también estaremos ahí apoyando a que se ejecute o se continúe la ejecución, porque ya se invirtió recursos económicos ahí en el movimiento de tierras, se invirtió recursos ahí en la instalación de almacenes, en la compra de materiales. Entonces sería una gran pérdida para Cajamarca el reubicarlo en otro lugar y que la obra pues demore años, porque comprar otro terreno, sanear otro terreno, pues eso va a requerir de tiempo sobre todo, y también mayores recursos económicos, siendo la agricultura el medio de subsistencia de muchas familias del distrito de Jesús, de Viacanora y de comunidades de Cajamarca. Creemos que sería hacer un daño también a estas comunidades porque se quedarían sin agua de riego. Ahora, en este caso también esta obra va a permitir indirectamente una potencialización del sector turismo, ¿no? Sobre todo en esta zona como es Baños del Inca, ¿no? Claro que sí, se podría hacer lo que han hecho en Cajabamba, ¿no? Donde van los turistas, cerciorarse por ellos mismos que esta planta bien operada pues elimina totalmente los malos olores. Y esto es pues algo nuevo en nuestra zona, porque siempre las plantas de tratamiento han sido abandonadas y han generado pues un foco de contaminación, que eso es finalmente lo que motiva a oposición de construcción de este tipo de plantas. Entonces, sería un atractivo más para Baños del Inca ver que el agua contaminada que antes iba directamente al río Chonta ahora regresa como un agua cristalina apta para ser utilizada en consumo de irrigación en la agricultura. Ingeniero César Plasencia, yo le agradezco infinitamente esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Tiene los micrófonos, lo están escuchando en varios puntos de Cajamarca. No sé si tenga algo que agregar, por favor. Sí, agradecerles por la oportunidad, un saludo a todo Cajamarca y señalar que el gobierno regional está tomando las medidas para poder reiniciar las obras. Esperamos que con la ayuda de Dios y el apoyo de todos los pobladores podamos, sobre todo en las carreteras, darle solución a la carretera Bambamarca Amazonas, la carretera Cruz Empalme Santa Cruz, instituciones educativas en las distintas provincias, y que todos podamos aunar esfuerzos para sacar adelante a nuestra región, pues ese es el lineamiento de nuestro gobernador Roger Guevara, y el cual nosotros todos vamos a sumar esfuerzos para hacer que esto salga de manera más rápida y oportuna. Muchas gracias. Yo le agradezco la gentileza, ingeniero César Plasencia, gerente de infraestructura del gobierno regional en Cajamarca. RCR, la red que comunica y une al Perú.